Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Lo que me he encontrado. La promo del Festival Erótico de Barcelona. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? ¡Wow! Un anuncio... ¡Madre mía! Vais a alucinar. Consiste básicamente en un anuncio hecho por actrices porno para agradar a las abolicionistas, a las feministas que quieren prohibir el porno y dejarlas sin trabajo, en vez de agradar al cliente, a quien le da dinero realmente. Y es algo que van a fracasar desde, vamos... Yo no sé si es por miedo a que les boicoteen el evento, si es por... No lo sé, igual se han creído alguna chorrada de las que han dicho, o simplemente es por quedar bien y parecer progres y pensar que eso está de moda. No lo sé. Pero eso es algo que... Este enfoque que ya se está haciendo de mil sitios, el típico enfoque del PP que lo único que hace son cosas progres para gustar a los progres y olvidarse de su propio electorado, que eso es lo que lleva haciendo Rajoy desde que es Rajoy. Pero vamos a ver, vamos a analizar ya la promo, que veréis que no es ningún argumento, no tiene argumentos, no tiene hechos, no tiene datos, es simplemente típica cosa que da bien por hacer la pelota a feministas, ya está. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. No, no, ¿quién cree eso? ¿Os habéis fijado? ¿El Kama Sutra en la pizarra? ¿Qué están diciendo? ¿Que lo que sería bueno es que la educación sexual se diese en los colegios, pero que no se diese una educación sexual enfocada al conocimiento, al saber las consecuencias del sexo, a saber lo que se puede hacer y lo que no, lo que debes hacer, cómo comportarte? No, tienes que aprender el Kama Sutra en el colegio. ¿Eso es educación sexual para ellas? ¿O así? Pero la verdad es que fue más bien así, ¿no? Y ahora sí. De hecho, ella sabe más de tu vida que tú mismo. Ella da por hecho que absolutamente todos los tíos, o todas las personas a las que se está refiriendo, todos aprendieron del sexo no preguntando a su pareja, no probando, no bien hablando con otras personas, no hablando entre amigos. No. No, 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 no. Todos aprendieron. Todos. Todos aprendieron por el porno. Absolutamente todos. Es la única manera. ¡Wow! Estas generalizaciones son maravillosas. Exacto. De ellos has aprendido cómo, cuándo y por dónde meterla. Porque sí, ¿eh? Sin basarse en absolutamente nada, ella ¡pam! Lo suelta y así queda bien, queda progre inventarse cosas. Es la moda. Si no te inventas cosas, no estás a la moda. Eres un viejales, un pasado de moda, un desfasado. Invéntate cosas, yo qué sé. Invéntate el verano que has pasado. Invéntate que te has ido a hacerle fotos a tu merienda y a tu desayuno en Cuba, en un hotelito de Cuba de puta madre. Y luego di que ya ahí no hay pobreza, que todo está genial, que todo va perfecto. Yo qué sé, invéntate cosas. Es que si no, no vas hasta la moda, no vas a tener amigos, no vas a ligar, no te va a ir mal en la vida. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. ¿Cómo que no hay educación sexual? Hay toda la educación sexual que quieras. Tienes acceso libre a cualquier tipo de educación. Vivimos en la época con más acceso a la educación de la historia de la humanidad. Y nos viene a decir ahora que no hay acceso a ninguna educación. Que la única educación que hay, la única, es el porno. Ni siquiera los padres. La gente no tiene padres. Esta tía ha confundido la realidad con un cómic de Marvel o de Disney en el que los padres mueren siempre. No lo sé. Es que es la única explicación que veo. Pero resulta que con ese libro de ficción no se lo has aprendido a follar. ¿Lo es? El libro de ficción. ¿Ese es el cómic de Marvel o es algo Disney? Seguro. Ahí los padres están muertos. Y lo has extrapolado. También has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polla. ¿Exactamente por qué? ¿De dónde sale eso? Que sin arcada no hay mamada. No, 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 no. Eso es un chiste, ¿eh? Eso no tiene que ver con el porno. Eso se dice fuera del porno. A ver, no confundamos. Que esto es una oportunidad. O que si ella no pone resistencia, no es una violación. Vamos a ver.
Bienvenidos a Internet, donde hay de todo. Os voy a contar algo que estas no saben y espero que me oigan, que es la regla 34 de Internet. Si existe, hay porno sobre ello. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay porno sobre todo, de todas las cosas. Se puede ver porno de lo que te apetezca, no hay límite. De verdad, si ha existido, si ha pasado alguna vez, si alguien lo ha pensado, lo primero que se hace es hacer porno sobre ello. Así funciona Internet. Internet is for porn. Ya lo dice la canción. For porn. The Internet is for porn. The Internet is for porn. Me up all night hugging me. Porn to porn. Porn, porn. Así que no me vengas con este sesgo de solo elegir el porno que a ti te interesa. Porque no es verdad. No es un análisis serio de la realidad. Porque en el porno puedes encontrar absolutamente todo. Entonces, si solo te centras tú en analizar estas cosas, este tipo exacto, pues di lo que quieras. Es como encontrar una campaña de veganos diciendo que el porno de internet, que solamente es de tentáculos, hace que se consuman pulpos y que por eso mueren pulpos inocentes. Pues sería demencial, pero es que es lo mismo que están haciendo aquí. Es exactamente igual, inventarse la realidad. Porque, en serio, cuando digo que hay porno sobre todo, es que hay porno sobre todo. Y todo es todo. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. ¿Por qué? Pero es que la verdad es que simplemente hace pensar o que simplemente sabe perfectamente que está mintiendo y simplemente quiere ganar dinero aunque perjudica a la población, aunque la manipule. Eso, o que es el único porno que ella ve, que a ella le gusta y que ha consumido, o quizá es el único porno que ella ha hecho. Pero es que hay muchísimas más cosas, por favor. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. A ver, somos la generación que ha tenido que aguantar durante nuestra infancia y adolescencia a nuestros padres diciéndonos que los videojuegos generan violencia y vuelven violentos a los niños y a la gente. Y que si el asesino de la katana que imitaba a Skull de Final Fantasy VIII y por eso mató a sus padres y chorradas así. Y esta generación, que tenía súper asumido que eso es mentira, porque no hay ningún estudio que demuestre nada, no hay nada que demuestre absolutamente nada que existe una relación o una correlación entre videojuegos y violencia, porque no es verdad, no existe ninguna, pues esta generación ha crecido, se ha dado un golpe en la cabeza y se ha vuelto millennial, y de golpe dice las cosas que sabía perfectamente que eran mentira. Empieza a decir lo mismo de los videojuegos, pero ahora lo dice sobre el porno. Porque sí, con los mismos motivos de antes. Ninguno. Es impresionante. Seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. Y por lo de la manada de antes, ¿no? Los jueces midiendo otra vez a las cosas estas. Porque las feministas siguen empeñadas en que los jueces no han visto una violación ahí, cuando el delito de violación como tal en el Código Penal español no existe, existía. Y se dividió en dos, abuso sexual o agresión sexual. Y los dos son violación. Pero esa perra que les ha entrado con que no, que el delito de abuso no es violación. Sí, los dos. Se estaba discutiendo el tipo de violación, pero las dos condenas eran de violación. Así que no vengamos otra vez con esto, que es que yo ya no sé cuántos jueces y juezas también han dicho que tanto el abuso sexual como la agresión sexual son violaciones, las dos. Una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Ellos básicamente entienden que cualquier pensamiento, cualquier educación, cualquier idea que no sea exactamente la que quieren ellos y que la cumplamos ciegamente, sin opinar, sin tener ninguna opinión, sin oponernos jamás, es que no hay educación, no hay conocimiento, no hay nada. Porque solo aceptan sus propias ideas, no saben ver más allá. O es lo de ellos, o es, vamos, destrucción y caos y muerte y violaciones y vamos. Entonces, esta gente cree que o es su idea única, de pensamiento único, o es adoctrinamiento. No es educación, sino adoctrinamiento. Cuando no hay nada menos basado en evidencias que lo que dicen ellas. Y
ahora mandamos nosotras. ¿Quién es? ¿Las actrices porno? ¿Las mujeres? ¿Las feministas? Las mujeres no, porque si una mujer no es feminista ya pasa a ser el enemigo. Entonces, ¿sobre quién estás hablando? ¿Sobre las feministas? Las feministas os odian, la mayoría. Bueno, las abolicionistas estas que quieren dejaros sin trabajo. ¿Por qué les hacéis el juego? Que no lo entiendo, de verdad. Así que, ¿mandáis sobre qué? ¿Qué queréis mandar? ¿Queréis llegar a la política y ordenarlo todo y tener la sociedad tal y como a vosotras os gustaría y sin oposición, sin poder opinar y cumpliendo ciegamente? ¿Esta es la tiranía? ¿Un mundo controlado por actrices porno? ¿Los castigos penales serían muerte por Kiki? ¿O cómo funciona esto? De verdad, ¿este puritanismo tiene que llegar incluso al porno? Las neomonjas feministas tienen que infectarlo todo. Y de verdad, si creen que de verdad el porno modifica la conducta humana y hace que la gente empiece a violar, ¿por qué no? Las pelis de guerra te incitan a sacar una metralleta y salir a la calle. Esta mujer ve Saló, 120 días en Sodoma, o la peli de A Serbian Film y se pega un tiro. Alucinaría. O yo qué sé, el 100 pies humano yo creo que incita a ser científico y experimentar con humanos. Yo creo que Mengele, el científico alemán que experimentaba con personas, veía 100 pies humanos cada mañana. Y por eso acabó como acabó. No me jodas. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos hemos convertido todos? ¿Nos hemos vuelto todos locos aceptando esto? ¿Por qué esto infecta a tantas personas? Bueno, quizás sí, quizá sí que hay películas que influencian a las personas a comportarse de una manera. Porque yo creo que todo esto, yo creo que todas estas feministas deben haber visto muchas películas de apocalipsis zombie. Y se han querido comportar igual. Es lo único que me explica todo esto. Porque alguien sin cerebro que busca destruir los cerebros de los demás para que vaguen sin rumbo y sin tener opinión y sin hacer nada más que infectar a otros más. Sí, me cuadra. Sí. Ay. Así que muchas gracias por escuchar, suscribíos si no lo estáis, que siempre es un detalle, podéis donar en PayPal, que lo dejo en la descripción, también acepto criptomonedas, que esto es como dar una propinilla a un camarero que te ha tratado bien. Y este ratillo que has pasado así conmigo, pues un eurillo, dos eurillos, oye. Este vídeo es humor y parodia, si le ha ofendido tome la medicación que le ha dado el psiquiatra, si le ha gustado le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.